7 de la mañana, 19 minutos. Les prometimos en este consejo de redacción de miércoles una conversación con el senador electo Andrés Guerra a propósito de cómo están quedando las cargas del Congreso de la República, especialmente del Senado, de cara al gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Porque revisando cuentas rápidamente, uno podría decir ya hay 65 senadores jugados con el gobierno de Gustavo Petro. Hay algunos que aún no se han definido, unos 30 y punta. Y están los del Centro Democrático, 13 en esta situación, pero tal vez el que más abiertamente ha planteado el asunto de oposición desde hace rato, contundentemente, y lo reitera casi cada día en sus redes sociales, es precisamente Andrés Guerra. Senador, bienvenido, buenos días, nos alegra tenerlo esta mañana entre nosotros en este Consejo de Redacción. ¿Cómo está? Felipe, un abrazo a ti y a toda la mesa de trabajo. Muy amables por invitarme nuevamente y muy agradable estar esta mañana acá. Tantas y tantas cosas para conversar esta mañana. Déjeme comenzar con un hecho informativo coyuntural que acabábamos de ver. La presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, porque también el Centro Democrático en algunos aspectos ha sido crítico, el partido, del desarrollo y el trabajo de la Comisión, a su juicio, desde su punto de vista, este informe presentado ayer y en general el trabajo de la Comisión que avanzará dos meses más, ¿a usted qué reacción le genera? Felipe, es valioso. Y hay que decir que es un ejercicio que el país requería, pero también los mecanismos como se hizo este informe deja mucho que desear y lo he insistido mucho. Es increíble que en la etapa final de las elecciones presidenciales, de la primera y la segunda vuelta, se dediquen al tema de los falsos positivos y conviertan a Uribe en un protagonista de la JEP. Pero no con la misma igualdad, al terminar las elecciones el 19 de junio, apenas empiezan a indagar a los comandantes de las FARC. En pocas palabras, como comunicadores sabemos en qué momentos hay picos altos de las noticias para generar una reacción. Mientras la JEP utilizó a Álvaro Uribe para hablar de falsos positivos en la parte final de la campaña, la misma JEP aprovechó para terminar las elecciones y hablar con los comandantes de la FARC. Eso genera ante la opinión pública un escenario que es desigual y que ahí están los resultados. Sí, senador, pero yo le estoy preguntando, usted se está refiriendo al macrocaso 01 de secuestro retomado la semana pasada por la Jurisdicción Especial para la Paz con el tema del secuestro, pero yo le hablo de la Comisión de la Verdad, que es un organismo diferente a la JEP y que ayer entregó un informe final de un trabajo hecho durante 43 meses, que ayer llegó ya unos documentos que podemos consultar los colombianos. Ese informe, los planteamientos de Francisco de Rú, de los comisionados, ¿usted cómo lo recibió? Hay que leerlo detenidamente, es amplio, es grueso. Mucho. Uno no puede de un día para otro sacar conclusiones. Hay unos titulares allí, el resultado de lo que se piensa sobre los paramilitares, el resultado que se piensa sobre la FARC, sobre la izquierda armada. Y tendremos el tiempo indicado y adecuado para responder como partido y también como militantes del Centro Democrático. Le entiendo. Lo ve uno usted con las banderas muy claras de la oposición, pero incluso a sus compañeros de bancada un poco tímidos, unos más jugados que otros, mientras todos los demás, porque hasta el Partido Conservador, Partido de la U, todos terminaron metidos en el gobierno y en la bancada de gobierno en el Congreso de Gustavo Petro. ¿Cómo se va a manejar esta oposición? Porque al parecer, de acuerdo con las cifras, pero sobre todo lo que uno les escucha y le ve, pues muy poquitos realmente se van a ir en contra del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo va a liderar usted esa oposición? Porque usted sí está jugado. Felipe, aquí hay una gente con mucha capacidad y ya con mucha experiencia en el Congreso. Tenemos a la doctora Paloma Valencia, tenemos a la doctora Cabal, tenemos a congresistas que ya cumplen más de 8 años en el Congreso. Y miren, en el primer periodo estuvieron en la oposición a Juan Manuel Santos y en la segunda estuvieron como gobierno ante el gobierno de Iván Duque. Entonces ahí hay unas personas entre las 13 del Centro Democrático con mucha capacidad y con más experiencia que Andrés. Yo simplemente asumo una postura desde el territorio, desde Antioquia, para decir que el Centro Democrático tiene que hacerle reingeniería a la oposición del país y que
los casos vecinos de los ejemplos de nuestros países como Venezuela, como Ecuador, como Perú, como Chile ahora, como Argentina, demostraron que en un primer momento no existió oposición. Y hoy tienen el camino de las dictaduras. Ese ejemplo nos tiene que servir en Colombia para definir a los partidos políticos y decirle a los partidos políticos dónde está su postura actual. Esto no puede ser que se limite una elección, termine una fecha como el 19 de junio y todo lo que se dice en campaña se olvida y después del 19 de junio empiezan las negociaciones. Entonces, en solo 8 días, partidos tradicionales en este país terminan al lado del presidente Gustavo Petro, elegido, y simplemente el Centro Democrático asume una postura de oposición. Pues si así va a ser, en este caso de los 108 senadores que tiene el país, serán 95 del gobierno que se denomina el Acuerdo Nacional del Pacto Histórico y 13 que estaremos en oposición. Doctor Andrés, la oposición por definición es el antagonismo a unas ideas o a un proyecto. En el caso suyo, personal, ¿esa oposición es a todas las ideas del gobierno entrante o hay, digamos, proyectos, ideas que usted pueda avalar porque le parecen pertinentes y le parecen oportunas? John, un abrazo. Hace rato no te veía. Mire, esa es una posición que no puede ser solo de Andrés. Es una posición que debe asumir, primero que todo, nuestro jefe natural, que es Álvaro Uribe. Luego de la conversación con Gustavo Petro, que se hará en los próximos días, tendremos que reunirnos con él para tomar una decisión colectiva. Yo insistiré en una posición reflexiva, en una posición constructiva. Lo que sea positivo para el país, pues hay que acompañarlo. Es que estamos hablando de Colombia, pero que quede claro que no somos ni independencia ni somos gobierno. Pero, senador, sí. Pero yo le siento más la línea de independencia porque usted nos está diciendo lo positivo se ve positivo y lo negativo se va a oposición. Y si todavía no hay una postura clara desde el partido, no hay ni una sola posibilidad que se vayan en independencia porque pues es otra de las posibilidades que hay. Insistiré que el partido, si se va a la independencia o si el partido se va a hacer partido de gobierno, es el final del Centro Democrático. Por nuestras posturas, por lo que hemos asumido durante 8 años... como partido público en el escenario nacional. Nosotros apenas tenemos 8 años de vida, Felipe. El Partido Conservador tiene 173 años de vida política. El Partido Liberal tiene 160 años de vida política. Nosotros tenemos 8 años. Durante 8 años hemos tenido unas líneas gruesas. Si nosotros nos declaramos en independientes o en partido de gobierno, es el final de las posturas políticas del Centro Democrático. Por eso cuando John Jaime me pregunta, oposición sí, una oposición reflexiva, que ayude, que apoye. No es una posición que llegue al Congreso a todo decirle que no. Eso también es dañino para la política, pero una oposición que tenga una postura clara y que el país lo reconozca como que son reflexivos, que son inteligentes y que actúan. Senador, ¿en cuáles temas, por ejemplo, cree usted que el Centro Democrático no debe transar, no debe ceder frente a algunas de las propuestas que ya se conocen, se van a plantear por parte del gobierno? ¿Cuáles temas definitivamente no pueden pasar en el Congreso según la visión del Centro Democrático? Excelente pregunta. Primera, la reforma tributaria. Primero se habla de 50 billones de pesos. Cuando lo iba a hacer el doctor Iván Duque, yo fui el primero que critiqué la reforma tributaria de Iván Duque. No era el momento adecuado y se hablaba solo de 25 billones de pesos. La reforma con el valor más alto que ha tenido Colombia es de 13 billones de pesos. Iván Duque propuso el doble, 25 billones, pero el momento no era adecuado ni por salud pública ni por la economía de la gente. Y con Carrasquilla terminamos hablando de 14 al final, muy al final de 14. Muy al final. Ahora el doctor Gustavo Petro, al terminar su campaña, habla de 50 billones. Y ayer leí a los medios de comunicación que vamos para 75 billones. El partido como tal no puede aceptar una reforma tributaria de ese nivel, porque apenas el país está empezando a revivir su economía, primero. La segunda, las EPS. Lógico, hay unas que han tenido un proceso lamentable, pero la salud en Colombia tiene hoy la posibilidad que el 97-98% de la gente tenga la posibilidad de la salud, que hay muchas cosas por mejorar, pero usted no puede acabar la ADRES, usted no puede acabar el sistema
privado que le ha ayudado a la salud para decir que esto lo volverá a tomar las secretarías de salud de los departamentos. Hágame el favor, que la salud vuelva a lo público. Sería el peor y más grave error de nuestro propósito en salud. Tercero, el tema de la pobreza. Este país no puede seguir navegando en el 40% de pobreza. Y sobre eso se soportaron para crear una frase en campaña. Uribe, paraco, el pueblo está berraco. Qué bueno que cumplan su rol. Durante 30 años se dedicaron a incendiar el país. Ahora les toca administrar el país. Que lo hagan, pero con una posición que sea clara, concreta, contundente, inteligente. Yo no entiendo cómo la clase política todos los días va modificando el concepto. Mañana azul, mañana amarillo, pasado mañana verde, rojo, y la sociedad como si nada. Yo tengo simplemente un examen y una evaluación. El 90% de este Congreso se elige de esa manera. Se tiene que soportar sobre contratación, sobre burocracia, sobre las embajadas, sobre todo el escenario que le ofrece el Estado para poderse reelegir en 4 años. En mi caso no estoy pensando en la reelección, entonces pienso en un colectivo y en una postura política. Siempre he dicho que la coherencia, la lealtad y la gratitud siempre será bienvenida. Y usted ha demostrado ser muy comprometido con esos valores y específicamente con su lealtad al líder natural y al partido, pero ¿qué tan unida está esa bancada? Es que uno ve con todo respeto, senador, al Centro Democrático medio descuadernado, y ni me haga tocarle que tocará tocar el tema del Consejo de Medellín en un momentico, porque yo creo que esa es una demostración de qué pasa con el Centro Democrático. La bancada en el Congreso, ¿esa bancada está unida o no está unida? Porque es que una oposición de 13, con algunos sí, otros más o menos, aquellos de pronto y algunos representantes mirando otras alternativas, pues se vuelve muy difícil hacer oposición. Felipe, usted siempre tan agudo, pero me gusta. Mire, yo no puedo hablar hoy de la bancada a nivel nacional porque he tenido solamente 3 reuniones con ellos. Han sido unas reuniones agradables, amenas, tanto de los salientes congresistas del partido como también de los entrantes. Somos muy pocos entrantes. Hoy somos 13 senadores y 15 representantes a la Cámara y estamos peleando una más con el representante John Jairo Berrío para las 16. En pocas palabras, en resumen, somos 28 congresistas o 29, ¿cierto? Creo que el momento obliga a que tanto los representantes a la Cámara como los 13 senadores tengamos la condición de unidad. No nos da para más. Yo les decía la vez pasada cuando estuve aquí con la doctora Lina García que los partidos son de ciclos. Es que esto es normal. Se sube, se baja, se está en el poder, se sale del poder, se está en oposición, se está en gobierno. La capacidad es el equilibrio emocional y entender los momentos adecuados para saber asumir, sobre todo, unidad y colectividad. Por eso les decía yo ahora, yo no soy el jefe ni el líder político de esta bancada, ni más faltaba. Aquí hay una gente que está por encima de Andrés, que yo la entiendo en el sistema piramidal de la política y que yo simplemente soy un senador primíparo que va con un concepto desde una región antioqueña que es, diría uno, el terreno más abonado sobre el uribismo y que simplemente voy a ir a practicar la idea de que la unidad es el único concepto que nos puede dar una oportunidad en la reingeniería de la política para el 2023 en lo local y para el 2026 en lo nacional. Si nosotros nos dividimos ahora como Congreso, vuelvo a insistir, es el final del Centro Democrático. Véngase la cambio. Usted ha sido muy leal al líder Álvaro Uribe Vélez. ¿Los demás también o la figura del líder se ha desvanecido en los últimos meses? Yo creo que los demás también. Yo creo que se hizo un filtro en estas elecciones. Creo que muchos congresistas que llegaron actualmente son congresistas de calle, porque la política no puede ser solo de la curul. Siempre he insistido que la curul no hace al político. Uno hace la curul. Y que ya las curules con las redes sociales y con lo que viven las comunidades hay que estar en la calle permanentemente o entregando arbolitos, hablando con la gente, saludando a las personas. Ese es el proceso. Hoy creo que los que quedamos al interior del Centro Democrático, éramos 23 tendencias hace 4 años, en el punto alto en Antioquia. Me tocaba ser el director del partido y fui 4 años director del partido. Ahí está la experiencia.
eran 23 tendencias, hoy contamos 11 tendencias. O sea, el 52 o 53% de las tendencias del partido se han retirado. Pero eso es normal del proceso. Ya quedaremos acá y creo que el camino es la unidad, la lealtad, la gratitud y la postura. Ese es el camino. Doctor Andrés, usted dijo que solamente se han reunido 3 veces los congresistas del Centro Democrático y que de pronto todavía pues, están esperando para tomar ya posición de partido. Pero los congresistas electos antioqueños, me imagino que los del partido sí tienen más comunicación. ¿Podríamos decir que los de aquí, de Antioquia, ya van con esta misma postura o también está el tema todavía por conversar? John, hay que esperar porque el 9 de julio nos reuniremos con el presidente Uribe para luego de él tener la entrevista con el doctor Gustavo Petro, luego de su análisis, nosotros podamos tener un análisis. Sí es cierto, nosotros hemos tenido ya conversaciones entre la bancada antioqueña del Centro Democrático, que en este momento somos 8, 3 senadores y 5 representantes esperando lo de John Jairo Berrío. Berrío, sí. Y de allí hemos tomado una postura muy clara. Hay que defender al partido, hay que ser coherentes, hay que ser gratos con el presidente Uribe y hay que rodearlo en un momento que nadie habla de lo emocional. Es que eso es otro tema. Al político siempre le están hablando de propuestas o de qué opina de la crítica, pero nadie habla de cómo está emocionalmente Álvaro Uribe. Y es en lo que yo insisto mucho. A la política hay que darle lo humano, lo personal, hay que ir a rodearlo. Yo hace un mesecito fui, le llevé una chiva que decía Uribe, la alegría de ese hombre. Me he sentado 2 o 3 días a hablar con él en lo personal, nada de política, porque yo creo que el líder se tiene que defender en ese escenario, en ese momento. Entonces, ahí me mantengo y creo que la bancada también tiene ese concepto. Senador, le escuchaba durante estos días a la senadora María Fernanda Cabal que ella ya tenía listos los tenis para el proyecto de reforma tributaria, para salir a las calles y promover movilización. ¿Usted también está en esa línea? Recuerden que Gustavo Petro, cuando perdió la presidencia en el 2018, su primera intervención fue, Iván Duque, nos vemos en las calles. Nuestra respuesta es, Gustavo Petro, nos vemos en las calles. Esta no puede ser una oposición que duerma. No, vamos a tener que estar despiertos los 4 años, vamos a tener que estar recorriendo Antioquia y a Colombia, vamos a tener que estar convenciendo con la fuerza de la palabra, que es la única postura de la oposición. Es decir, se vienen movilizaciones promovidas. Desfiles pacíficos, como los que he hecho en la ciudad de Medellín ante Daniel Quintero. Ya llevamos 2. Uno fue el 20 de febrero del 2020, 50 días después de la posesión de Daniel, y el 20 de julio del año pasado, cuando él mismo insinuó que Medellín estaba amenazada. Así todos salimos a las calles. Desfiles pacíficos son muy diferentes. No bloqueos, no movilizaciones, no llantas quemadas. Así no, es. Porque ustedes acusaron a Petro de todo eso. Y usted dice, bueno, nos vemos en las calles. ¿Estamos hablando de una reacción diferente o de lo mismo no, que Felipe, acusaron ustedes a Petro? Creo que lo hemos mostrado. El primer desfile pacífico creo que dejamos más limpia la ciudad que como la recibimos. Y el del 20 de julio que lo hicimos sobre el Coltejer y llegamos aquí a la Alpujarra, también quedó la ciudad impecable, ni un vidrio. Las llaves, la basura, los permisos, la ambulancia, todo lo que se requiere. Nosotros creemos que esa oposición tiene que ser en las calles. Colombia lo reclama. Senador, usted hablaba del expresidente Álvaro Uribe. Si no es Álvaro Uribe, esa figura que lideró durante tantos años la política del país y que obviamente es el líder natural del Centro Democrático, si no es Álvaro Uribe, ¿quién en el Centro Democrático para ejercer ese liderazgo? Hoy el líder natural es Álvaro Uribe. Su edad, su madurez, su capacidad. Un hombre de apenas 69 años. Nos decían antes de aparecer Rodolfo Hernández que Álvaro Uribe ya tenía que jubilarse de la política, hágame el favor, y casi es presidente un hombre de casi 78 años. O sea, le lleva casi 10 años al presidente Uribe. Nosotros tenemos que defender sobre todo la condición y la capacidad que es para mí el mejor presidente que ha tenido Colombia en los últimos 100 años. Y claro, Umberto Eco, periodista italiano, dice que hay que crear un enemigo y que si el enemigo no está creado, hay que construirlo. Y la izquierda descarada, de manera muy inteligente,
empezó a construir en Álvaro Uribe en los últimos 7 años el enemigo ideal, y lo lograron, porque nos destrozaron, es cierto, y nos destrozaron en lo emocional cuando Uribe sale del Senado, nos destrozaron en lo jurídico cuando inicia todo este proceso de los falsos testigos, y nos destrozan en lo político cuando nos ganan electoralmente. Es que eso hay que entenderlo. Por eso nos tenemos que reinventar en la oposición. Si no hacemos ese escenario de la oposición bien hecha, pues el Centro Democrático no tiene otro pilar o otro fundamento para estar intrínseco en el proceso político colombiano. Es el senador electo por el Partido Centro Democrático, Andrés Guerra. Antes de despedirlo, queremos consultarle el tema Medellín, pero antes de eso revisemos la pregunta que les estamos haciendo esta mañana, que precisamente tiene que ver con las cargas y las fuerzas en el Congreso de la República de cara al nuevo periodo de gobierno presidencial del presidente electo Gustavo Petro. Aquí la pregunta. La pregunta fue planteada así como la leen. ¿Cree que los respaldos del nuevo Congreso al presidente electo Gustavo Petro garantizan gobernabilidad, restan control político o no trascenderán? ¿Qué dicen en Twitter? En Twitter, garantizan gobernabilidad, lo cree el 40%, restan control político, también el 40%, y no trascenderán, le parece, al 20%. Revisamos ahora la red social Facebook, 43% garantiza gobernabilidad, resta control político, 33%, y 24% dice que no trascenderá. Y aquí está la otra red social, que es la de Instagram. Dicen que garantizan gobernabilidad el 59%, restan control político el 12% y dice que no trascenderán el 29%. En Instagram siempre la opinión es un poquito distinta. Recuerde que es la red de los más jóvenes, se mueve muy... Mientras el Twitter y el Facebook en estos sondeos que hacemos cada mañana se mueven de alguna manera similar, pues el Instagram tiene diferencias. Senador, a juicio suyo, ¿cómo ve esos resultados donde el garantiza gobernabilidad y resta control político son como las opciones más votadas o más aceptadas esta mañana entre nuestras audiencias? Así es, y está dividida la opinión de la gente. Y muy pareja, digamos, de alguna manera. Y creo que las dos son válidas. Una es la gobernabilidad que busca Gustavo Petro, lo buscan todos los gobiernos en el Congreso de la República, y lo otro es el control político. Creo que ahí está el equilibrio de un Congreso. Y si se logra la gobernabilidad que está logrando Gustavo Petro con más del 90%, porque va hacia allá, en lo que él denomina el pacto histórico del Acuerdo Nacional. Acuerdo Nacional. Nosotros tenemos que hacer ese control político. Ahí está la respuesta del próximo gobierno del 20 de julio. Senador electo, hombre, un último tema, aunque nos alarguemos un poquito, pero creo que hay que tocarlo. Y se lo va a tocar más que desde el punto de vista técnico-político personal. Senador del territorio antioqueño, Antioquia, el enclave del Centro Democrático, ex candidato a la gobernación, director de partido en el territorio muchos años, el opositor al gobierno de Daniel Quintero. ¿Cómo ve el desorden y la indisciplina del Centro Democrático en el Consejo de Medellín? Y se lo planteo así desde su punto de vista, porque usted le pregunta a Natalie, Vélez tiene una versión, Lina Gañán tiene una versión, Paulina Guinaga tiene su punto de vista, Albert Corredor, Simón Molina, con Simón me encontré el fin de semana. Usted habla con todos y todos tienen una visión diferente, pero todos renuncian al partido, todos van a aspirar a buscar por otras partes, se quedan con la curul algunos, otros se salen. Esa bancada explotó en pedazos. Eso es indisciplina. ¿Usted cómo ve ese asunto? Felipe, mire, doloroso. Hay que entenderlo claramente. Segundo, todos hombres y mujeres muy jóvenes. A todos desearles muchos éxitos en el presente y el futuro. Lo otro, lo decía acá ante Lina, yo en el tema personal no entro, ni más faltaba. Cada quien libra sus batallas, pero al interior del partido sí tiene que existir un rigor. Recuerden que aquí vine hace un mes y medio y yo hablaba de la expulsión para que ellos tuvieran la libertad de tomar decisiones. Dicha expulsión no se da. Entonces ellos tienen que tomar decisiones de retirarse
por la ley 1475, que les da 16 meses antes para ir a buscar otro partido político. Unos lo hicieron y otros renuncian, pero se quedan en el Consejo. Yo insisto, al político no lo hace la curul, uno hace la curul. Ese concepto tiene que ser muy claro. Hoy entrarán unos nuevos concejales en aquellos que renunciaron, que son tres. Y Lina y Natalie quedan al interior del Consejo en un proceso político. Lógico, ya el partido allí está dividido. Esos son sucesos y ciclos que pasan en los partidos políticos y nosotros tendremos que saber asimilarlo. Solo en octubre del próximo año sabremos si logramos traducir la crisis en una oportunidad cuando haya unas nuevas elecciones y al partido cómo le va en las elecciones locales, tanto de consejo como de asamblea. Tendremos que escoger, y eso sí será una postura del partido como tal, personas indicadas que tengan la condición de defender el escenario del Centro Democrático. Aquí pasa una simple cosa. Llegó un alcalde, Daniel Quintero, quien ganó bien una elección, ha sido inteligente en el manejo del Consejo Municipal, es un hombre de la izquierda, asume esta administración y lo que esperábamos nosotros como equipo de Centro Democrático al interior del Consejo, no existió tal rigor. Ahí empieza la crisis del proceso. Uno nunca podrá medir el rigor de un electo. El rigor se mide ya cuando se está en la curul. Ni la lealtad de un electo tampoco se mide. O dígame, en una entrevista, ¿cómo califica uno la lealtad de alguien? Cuando le dicen, no, a usted les faltó rigor para elegir sus candidatos. Sí, yo no he conocido ninguna universidad, ni pública ni privada, que nos enseñe, John, a decir quién tiene rigor y quién tiene leal y quién es grato. Eso jamás se mide, eso se mide en el trabajo, en la labor. Y estos concejales, Simón no, Simón tomó una decisión política, pero los demás concejales no tuvieron ni rigor, ni criterio, ni gratitud con el partido. Senador, ¿y espera usted que Leticia Orrego, Carlos Andrés Ríos y Claudia Marcela Ramírez, que serían los siguientes en la lista del Centro Democrático y llegarían a ocupar esas curules, ejerzan ese control político que usted ha estado reclamando, o cómo ve el panorama? Es que si no lo hace, apague y vámonos. Si toda la lista se convierte en eso y no tienen lealtad y rigor, es un problema entonces no de la política, que eso es otra cosa que hay que aclarar y en la academia lo hemos hablado mucho. El problema no es la política, el problema es lo político, los políticos, los que hacemos la política. Es el caso mío. Si el 13 de marzo Antioquia me elige y yo salgo por todas las vallas, yo soy el de Uribe, acompáñeme, yo soy leal a Centro Democrático, y ahora aparezco diciendo, no, qué pena, yo estoy en la coalición de Gustavo Petro. ¿Qué dice la sociedad? Pero si este muchacho nos decía otras cosas, si este muchacho pintaba de otra manera, si este muchacho fue dos veces candidato a la gobernación, ¿eso quién lo califica? Nadie. Lo califica es el político que se sienta en una curul y asume la postura que necesita para que algún día nos vuelva a creer una sociedad. Por esos actos no nos cree. Por eso yo aspiro que los tres concejales del Centro Democrático lleguen con el rigor necesario de hacer oposición al alcalde de Medellín. Pero también hay que tomar las riendas, usted tiene toda la razón, pero hay que tomar las riendas. Usted sabe mucho de eso. Usted sí que sabe de eso. No, la rienda no la puede dejar suelta, porque entonces se desboca. Estamos claros. Estamos claros y entiendo perfectamente. Y los partidos no pueden soltar las riendas. Así es. Diría uno desde el análisis político. Además, la especialización en geopolítica de AFID empieza con eso, con sujeto y poder, porque usted tiene toda la razón. Claro, son las líneas, las riendas, pero también en la política aplica lo que el sujeto esté pensando o cómo se vaya degradando también en sus visiones y ambiciones. En fin, senador, un buen rato, una buena conversada. Gracias por acompañarnos. Siempre es muy grato contar con usted y trabajo difícil y mucho tendrán en el Congreso de la República. Éxitos para el nuevo gobierno de Gustavo Petro, éxitos para los planteamientos de oposición, porque al final de ese equilibrio y de ese control político es que saldrán las buenas cosas para Colombia. Esperemos que así sea. Gracias, Andrés. Felipe, a ustedes, a la mesa de trabajo, un abrazo grande. A John, muchos éxitos en la transmisión del Tour de Francia.
Que le vaya bien a los colombianos. Que empieza el viernes. Así es, pero hoy es la inauguración con los equipos. Hoy es la presentación. Hoy presentan equipos. Se acaba de retirar Mateo Trentin, esa es la otra noticia, otro por COVID. Ah, claro, pero es que mire, la organización del Tour de Francia, J, acaba de determinar cambios en los protocolos de bioseguridad para la carrera que arrancará este viernes, precisamente por lo que está ocurriendo. Recuerden que está, ya lo decía J, en Copenhague, en Dinamarca, nunca había corrido allí, serán tres etapas, y se busca evitar brotes de COVID-19, que a esta hora, producto de las pruebas, están afectando las nóminas que van a correr. Ojo, que no es un problema del ciclismo ni es un problema del Tour. El tema del COVID... Sí, claro, es que la pandemia... El bicho sigue ahí. Senador, usted levantó la mano, ¿qué iba a decir? No, Felipe, para agradecerle a estas mujeres tan hermosas aquí en la mesa de trabajo, a ustedes, créanme que es un reto inmenso. Hablo ya desde lo humano, no hablo desde lo político. Y yo me levanto todas las mañanas como cualquier ser humano que va a asumir un nuevo empleo, con temores y miedos. Y lógico, cuando veo cada vez ese mapa más amplio de la coalición de gobierno, digo, Dios mío, yo con este sombrerito caminando el Capitolio Nacional. El sombrerito se lo va a dejar. Con todo el orgullo, ¿sí? Felipe. Muy creo bien. Que ha sido un símbolo, un mensaje de 20 años. ¿Quién le dio ese sombrero, senador? No, este sombrero, yo como he sido un hombre rural, yo vivo de lo rural, yo trabajo en lo rural, que es un tema que muy pocos conocen. Uh-huh. La gente cree que yo vivo de la política y no vivo de la política. Yo trabajo en lo privado, en lo rural, genero empresa. Y este sombrero lo he llevado, y el sombrero en el campo a las 12 del día es el ideal, por el sol. Por eso apareció el aguadeño, porque es un sombrero muy fresco. Y uno desde las 11 hasta las 3 de la tarde en el campo es útil, necesario. Yo lo volví representativo como símbolo de departamento. Es un homenaje al trabajador y es cerrar la brecha entre el campesino, lo rural y lo urbano. Y voy a eso. Pues ese sombrero estará por los pasillos del Congreso a partir del 20 de julio. Y me dicen, para que lo ubiquen más rápido, ¿qué le hace? Mejor. Para que me ubiquen más rápido. Como la posición para hacer poquitos, entonces lo ubican más fácil todavía. Así es. Gracias, senador. Pero Felipe, con eso termino. Gracias, señor. No es fácil. No es fácil el momento del país, pero obliga a tener carácter. Obliga a lo que usted acaba de decir, a tomar la rienda. A que Antioquia vaya demostrando unos liderazgos que tienen que empezar a surgir. El líder no se autoproclama ni se anuncia. El líder se va formando en el proceso de la vida. Y ahí estaremos en Bogotá.